Amigos, nos encontramos en el distrito de Casagrande y justo estamos en la plaza de armas, en la plaza mayor. Me encuentro con un amigo, un ex futbolista, pero hasta ahora todavía sigue practicando el deporte, Fulvito, con Jesús Felipe Gómez Cruz. Hola Felipe, ¿cómo estás? ¿Qué tal, mi hermano? Muy buenos días. Agradezco la oportunidad que se presenta en esta entrevista y bueno, Will, estoy llano a responderte las preguntas que creas conveniente. Mira, el espacio Los Protagonistas de ayer, hoy y siempre es un espacio que se da a quienes sudaron la camiseta, ¿no? A quienes sudaron la camiseta y sudaron la gota gorda dentro del campo. Entre ellos es tu persona. Cuéntanos un poquito de tu familia, Gómez. Bueno, yo soy de un anexo del H, el anexo de la empresa Casagrande. A los 9 años yo venía a ser mandados a este gran distrito que es Casagrande, y bueno, me gustaba bastante el deporte, y por ahí había, en esos tiempos habían las competencias interbarrio. Me acuerdo que participé en la calle Rosales, la familia Saavedra, el cual de 9, 10 años ya éramos campeones en diferentes categorías. ¿De 9 a 10 años? Sí, de 9 a 10 años, sí. Ahí jugué 2 años. Y bueno, como te voy a repetir, Will, la empresa daba bastante importancia a lo que era el deporte anteriormente. A los profesores que estaban en esos tiempos, ¿no? Vergara, el profesor Nemoto, hacían esas competencias y había bastante juventud entretenida y bueno, y buscando talentos también, ¿no? Y así iba creciendo, pasé al Boca Junior ya con 11, 12 años, de igual manera, Boca Junior de la calle Piche. Ahí jugué con grandes deportistas también que ahora en la actualidad han crecido en lo que es este lindo deporte, ¿no? Caso de ellos, por ejemplo, izquierdo, zurdo izquierdo de Roma. Villarreal. Villarreal de Roma, Merino, Romerito. Romerito Miguel, ese era Sport Pichi. Sport Pichi, que llegamos también a campeonar. Y bueno, y acá Casagrande representa, me acuerdo en esa oportunidad, una categoría, el pelote trapo en Trujillo, que fuimos a jugar, ya más o menos tendríamos pues en ese entonces 12 años. Ahí estábamos Seco, Merino, Seco Chine, por ejemplo, Merino, Romerito. Ese es por mencionar, y como vuelvo a repetir, ya creciendo en este ámbito deportivo que es muy hermoso, ya cada uno tomamos caminos diferentes en distintos equipos, y bueno, ahí cada uno ya se defendía gracias a al equipo mancomunado, ¿no? Los logros se obtienen en base a un equipo, así es. ¿Por qué nace la chapa Chanchito Gómez? Bueno, como te comenté en una oportunidad, en mi anexo, mayormente todo socio tenía sus corralitos de esos animales tan exquisitos. Pero aparte de eso, yo era una persona muy, no tan voluminosa, un cuerpo bien
bien, bien cuajado en base a mi alimentación y los ejercicios. Entonces ahí me pusieron la chapa de chanchito por el sitio de donde venía. Y mira, y te cuento anécdota, que eso lo llevé hasta cuando llegué a jugar en Trujillo. En Trujillo me conoce como Chanchita, hasta la actualidad. Sí, Chanchita, como Juan. La O por la A. La O por la A. Entonces, tú sabes que esos apelativos, la persona de quien viene, entonces te llena de orgullo, aunque muchos dicen, no te molestas, mira, hasta la actualidad. Voy a Trujillo, Chanchita, y nos abrazamos después de tiempo, aquí en Casagrande, Chanchito. Mira, estoy con 62 años, y ese apelativo, ese diminutivo de Hito, no te hace más chiquito, te hace más juvenil, lo pienso de esa manera. Y bueno, el fútbol me ha dado muchas cosas, muchos amigos. Pero mira, Gómez, eso del apelativo dentro del fútbol, todos tenemos, ¿no? Y por ese apelativo se conoce, ¿no? Oye, tal, oye, fulano, tal, oye, ¿te acuerdas? Claro, a veces no se acuerdan por el nombre, pero se acuerdan por la chapa, criollamente, ¿no? Cuando tú ya empiezas a dar ya los inicios, luego ya nos estás comentando eso, ¿algún amigo que recuerdes de tu infancia, Gómez? Amigos, deportivamente, ¿eh? Hay muchos, por ejemplo, en el Santa Rosa en el año 82 habían dos de Piura, jóvenes, porque yo llegué al Santa Rosa de 19 a 20 años, después de haber jugado en el 7 de junio en el año 80, 81, jugamos un lado departamental y bueno, esas anécdotas te conversé la vez pasada. Tuve la oportunidad de ir a Manucci, pero Santa Rosa tuvo la preferencia, se adelantó a los acontecimientos y yo soy una persona sincera, doy la palabra a un equipo, a una persona y ya no pude ya romper ese de ahí. Sí, así es. Entonces, para tu pregunta, grandes amigos, por ejemplo, Miguel Romerito, compañero de estudios, promoción, que bueno, nos llevó la delantera, ahora mi compadre está en el cielo. Y bueno, es una tristeza muy, un buen marcador desde el inicio, desde nuestra niñez, se puede decir, jugamos. Ya como te voy a repetir, cuando llegamos a primera división, cada uno se repartió en diferentes equipos. Yo tuve la oportunidad de ir al Defensor Casagrande en el año 78 y campeoné con grandes jugadores, grandes maestros. Caso de ellos, pues, Ignacio Vera, Zorrito Alfaro, Crisólogo, los más veteranos que habían pasado el Chalaco al... ¿Ahí estaba Javier o estaba Beto Nemoto? Estaba Javier y Beto, estaban los dos. Me acuerdo que en ese tiempo nos entrenaba el profe Víctor Nemoto. Año 78, imagínate, yo todavía estaba en quinto año, o había terminado mi quinto, ese año 78. 45 años, 17 años, 16 más o menos. Pero somos promociones, creo, ¿no? Del colegio. Yo soy promoción 78. Ya ves, ahí estamos. Por un Casagrande mejor, ¿eh? Ay, 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 por un Casagrande mejor. Y bueno, como te digo, y justamente estaba escuchando antes de la entrevista con algunos compañeros que venían, por ejemplo, en ese tiempo había mucha potencia económica. El Casagrande tenía mucha potencia económica. Del Defensor paso al 7 de junio. Ese año tuve una anécdota muy grande, saqué mis conclusiones. ¿Qué año fue ese? En el año 80, me acuerdo. Año 80, si más no me. 80, sí, en el año 80. Y nos decían el equipo de anexo. Chalaco traía jugadores de Lima, me acuerdo. Chalaco traía jugadores de Lima y muchos de ellos se han quedado acá, son grandes amigos, otros regresaron. Y ese año, pues, vinieron de Sausal, Tucho Olivares, Montoya, quien te habla del H. Canto, bueno, ya estaba ahí, era de Cartavio. O sea, éramos jugadores del entorno nomás. ¿Guaripata está bien? Guaripata llega en el año 81 con mi compadre Choquito Silva, que justo lo entrevistaste, un saludo para mi compadre. Y tuvimos la oportunidad de jugar. Excelentes jugadores, zurdos, excelentes zurdos, que esos hay pocos que he visto y para qué grandes amigos. Y son recuerdos muy gratos y te agradezco, Will, la entrevista. No tan solo mi persona, hay que hay grandes deportistas que a veces se quedan en el anonimato. Esto de acá hace revivir muchas experiencias de antaño, que esto espero que sirva para la nueva juventud. Y si alguna vez o en alguna oportunidad tuvimos errores, que nos sirva de ejemplo para ellos, ya que el deporte rey ahora es un trampolín. Es una profesión, es muy cierto. Te adelantaste a lo que iba a comentar. Es una profesión. Antes no habían academias. Ahora hay academia. ¿Por qué?
para preparar, y es una profesión, pero tener una vida muy, muy formada, ¿no? Un sacrificio, es un sacrificio. Y dentro del aspecto de nuestros ejercicios, como también nuestra alimentación y nuestra vida, pues, muy particular, ¿no? No tener una vida bohemia. Así es, Will. Gómez, cuando tú llegas al 7 de junio, en los años 80, encontraste, dices, a varios jugadores, poco mayores también, ¿no? Poco mayores, ¿no? Porque así era, ¿no? Se iban poco a poco, ya como quien se despedían los mayores, pero dejaban ya la experiencia, ¿no? Con los que alternaban, ¿no? En esos momentos la nueva generación, ¿no? Del año 80, ¿campeonan en el 7 de junio? Sí, justamente campeonamos del año 80. Y qué bonitas las preguntas y tus palabras, Will, porque tú tienes la experiencia del caso, has tenido la oportunidad de jugar en varios equipos y uno de ellos también 7 de junio. He visto tus fotos, he visto también, hemos sido contemporáneos, tal vez de diferentes equipos en ese momento. Entonces, los mayores en ese entonces, en el año 80, estaban pues José Algarate, Cantos, estaba Los Ábalos, Isaac Deloy. Lo teníamos a Chino Perico también, que partió a la eternidad, un gran deportista, gran maestro. Y bueno, ellos eran los cinco. ¿Pepe Angulo también? Pepe Angulo llega en el año 81, mi compadre. Luego llegó al año siguiente, llegó mi compadre, un veloz, pero qué excelente, un jugador, igualito me acuerdo a un jugador de, tú te acordarás, hombre, Flores de Molinos, que decían, caballo loco le decían. Tener esos jugadores, un volante, tener esos jugadores era dar un pase al vacío, un pase por lo menos de distancia de un marcador, ya sea unos 10 metros a 15 o 20 metros, la pelota no encontraba, era para sus pies. Era jugar muy fácil con ellos. Y era por la línea, ¿no? Por la línea, ¿no? Por la línea. Me acuerdo que esos equipos de antes, había muchas facilidades para poder hacer partidos de práctica con equipos de Trujillo, Manucci, Ugarte, San Juanista. Me acuerdo una anécdota de Pepe Angulo en un partido de práctica con Ugarte, con mi compadre Neco Chávez, no sé si tú te acordás, del marcador izquierdo, gran amigo que hasta ahora nos vemos, profesor de educación física, vaya mis saludos para él. Entonces en un partido, me acuerdo, de práctica, los partidos de práctica eran, parecían partidos oficiales, y sabíamos nosotros que de ese partido de práctica salía el equipo titular para el día domingo. Eso era más, ¿no? Eso era más, todos querían participar, todos querían, para eso tenías que esforzarte, cuidarte, y tener un contrincante de ese nivel, pues, tenías que marcar las expectativas. Me acuerdo que le doy un pase a Pepe y corre y lo lleva en velocidad, pero la experiencia de Neco, que lógico que en velocidad a Pepe le ganaba. Entonces optó por esta clásica frase que dice, pasa la pelota pero no el jugador. Y mi compadre pero puso la pierna y tenía unos muslos pues que eran pues dos piernas de uno, muchacho. Y bueno, Pepe pues velocísimo, se dio dos vueltas de campana y se paró al momento. O sea, éramos jugadores que era una falta, y tú no me dejarás mentir, que al toque nada, que 5 o 10 minutos en el campo, al toque nos levantábamos. Ahora es diferente, a veces lo topas, ahora imitas un penal, bueno, está avanzando, como dicen, la tecnología ahora para hacer. Y he visto un programa, un video donde practican bastante lo que para simular un penal. Brasil, Argentina, y bueno, impresionante, pero ahora con el VAR, ahí te detecta todo, pues ahora no hay esa trampa. Un partido de 7 Chalaco, un clásico, porque es el clásico que era acá en Casarande, ¿no? 7 Chalaco. La gente reclamaba, la gente vociferaba en las tribunas, Chanchito Gómez, pasa la pelota para allá, pasa. Pero Chanchito Gómez, tu persona, tranquilo, juega la pelota, mira quién va a pasar, quién va a dar el pase, y ¡plax! ¿Qué recuerdo de eso, Mira, Will, para eso teníamos grandes maestros como entrenadores. He tenido muchas oportunidades de ser dirigido por varios maestros, y te voy a mencionar antes de responder a tu pregunta. En Trujillo lo tuve al profe Zafra, el Cabezón Silva. En Chiclín lo tuve al profe Chicamero Quispe, un gran amigo, vaya mi saludo, sé que está delicado.
Espero que Dios, caramba, le dé la bendición y siga a superarse y siga para adelante. Y mezclado esa combinación de experiencia con ellos, y aprendió bastante. Y me he dado cuenta de que la psicología es muy importante. Acá no es el que habla, el que grita, el que vocifera, el que habla lisuras, para que el jugador, y tú no me dejarás mentir, para que el jugador pueda responder dentro del campo. Víctor Nemoto me decía, me daba la confianza del caso. Mira Jesús, me decía, nunca me decía Chancho. Mira Jesús, me decía, tú en el campo, diviértete. Sabemos tu condición técnica, porque yo era marcador, te cuento. Yo era marcador y él me hace volante. Vio el profe Víctor Nemoto. Entonces yo tuve la facilidad de dominar ambas piernas y bueno, y podía alternar ya sea en la derecha, en el centro, en la izquierda. Pero, como te voy a repetir, en la tribuna pues multitud en esos años y vociferaban muchas cosas. El hacer el amagar uno o dos jugadas, y esto ya eran preparadas ya. Por ejemplo, yo hacía una o dos jugadas internamente, pero ya sabía que el delantero ya le daba facilidad para que el delantero pueda correr, y con una pestañada yo ya le daba al balón adelantado, y así se podía sorprender. Pero a veces la tribuna no piensa eso, o retroceder la pelota, ¿no? A veces criticamos y miramos a uno, ¿quién criticaba? Era tal vez del otro equipo, y no podía responder. A Dios gracias, he tenido esa cordura de mantenerme, porque siempre, como tú como jugador, has escuchado, ¿no?, cosas muy fuertes, adversas, y ¿quién lo dice? El equipo contrario, para tratar de amilanarte. Y eso lo aprendí acá, mira Will. Te digo, soy un anexo donde el anexo del H, o todos los anexos, eran pueblitos muy sanos, ¿no? La ciudad, que es Casagrande, ya se estaba contaminando, la vida bohemia, la trasnochada, las diversiones, allá no. Entonces, no fue chocante para mí, porque como te voy a repetir, tuve grandes maestros que ya me orientaron ahí, tanto como entrenador, como jugadores, en el caso de José Algarate, de Alfaro, de Ignacio Vera. Ellos me decían sobrino, me cuidaban cuando yo tenía 15, 16 años, 16 años, para no poder libar licor, ¿no? Acá veo que a veces mucha gente, muchos muchachos, grandes deportistas, no surgen porque el ganar un partido, para ellos creen que ganar un campeonato. Partido que de un partido y seguimos para adelante, la derecha, para lograr nuestros objetivos. Así es, Will. Un clásico que recuerdes, un clásico recuerdes, contigo la euforia, porque siempre en los clásicos, tú recuerdas siempre que afuera, la algarabía, venían de todo el valle, ¿no? Porque era el clásico también acá, ¿no? De todo el valle, tal, la gente, hasta de Trujillo venían, ¿no? La gente venía de Trujillo, y habían pequeños que querían ingresar, y que te decían, ya pues, la bolsita para entrar al estadio. ¿Qué recuerdo de ese clásico? Uy, Will, qué lindo recordar, es volver a vivir, esa frase muy linda. Yo, ¿qué te digo? Cuando terminó el campeonato, los polos, yo no he podido quedarme con ningún polo, recién estoy recolectando politos que tengo ahí, ahora que estoy jugando máster del 7, pero había mucha juventud que a veces, cuando salíamos del club, ya entre ellos decían, yo llevo la chimpunera de tal jugador, y a veces se peleaban porque habían dos o tres que querían llevar la chimpunera de uno. Entonces uno veía la algarabía de ellos y te emocionaba porque tú estás dejando huellas ahí, ¿no? Entonces los chiquillos ahí y entraban, pues cada chico entraba con su jugador, y bueno, damos la facilidad a todos para que puedan ingresar. Y dentro del campo pues era un lleno total, era una emoción enorme ingresar por diferentes posiciones, el chalaco por la parte sombra y el 7 por la parte frontal de ingreso. Y como tú sabes, las tribunas están divididas, ¿no? Sol es del 7. Apuestas también. Apuestas, Will, apuestas. Pero como decían los entrenadores, ustedes concéntrense en el campo, pero la vista, la bulla, daba la vuelta y entre ellos, como discutían, apostaban que esto, que por allá. Los alientos eran enormes y se veía bastante personas en parejas, es decir, las mujeres también aglomeraban ahí, se llevan sus esposos y se llevan hijos, o sea, era un lleno total, el deporte unía bastante. Y después del partido, Will, después del partido éramos grandes amigos, y el 7 de junio me acuerdo un partido frente al Chalaco, siempre hay de antesala o antemano las malas costumbres en algunos, ojo, en algunos dirigentes, que tuve la oportunidad de escucharlos, que nunca pequé, así digo, nunca pequé. El ofrecimiento. El ofrecimiento.
el ofrecimiento. No quiero mencionar nombres, pero sí llegaron a mis oídos personalmente también. Me ofrecieron tantos y no. Así esté en el último lugar, porque ese niño que te sigue, ese niño va confiado, cree que tú, así estés en el último lugar, cree que tú te estás jugando la final. Hubieron muchas anécdotas. Una de ellas te cuento. En Roma, que yo ya llegué a terminar mi carrera deportiva en la U de Roma. Yo también campeón en la U de Roma. Pasé el año 90, 91. Y creo que fue el 91 que, jugando la Copa Perú, creo que fue, sí, la Copa Perú, nosotros ya así ganando ese partido, quedábamos en tercer puesto. Y justamente el Achuchecho, me acuerdo que fue a disputar este partido con un empate, el Achuchecho campeonaba y pasaba a la departamental. Entonces, pero hubieron algunos jugadores que no quiero mencionar, pero espero que ellos que me están escuchando reflexionaron en su momento, y son ejemplos de los demás muchachos. Les puse antes del partido, yo sabía, los alenté, y justamente uno de ellos fue el que hizo el gol. Las cosas se dan así. Qué bonito es recibir algo, pero para que tú te esfuerces para ganar, para lo positivo, no recibir para todo lo contrario. Entonces, si en el campo se demuestra qué algarabía, ganamos el partido, ya te imaginas, de Chalaco, tengo grandes amigos, es porque el fútbol es así. Comenzaron a recriminar, mira que esto y tantas cosas. Bueno, palabras necias, oídos sordos, decía yo. Entonces, cambiándonos, me acuerdo, en el club, a eso de las 6, 7, 7 de la noche llega el grado de Paiján. El grado de Paiján viene con 10 cajas de cerveza, gaseosa, motivar a los... ¿Se dan cuenta, muchachos? Les digo. Con ese triunfo que nosotros le ganamos al Achuchecho, campeón el grado. Que no tiene nada que ver, imagínate. Pero ese fue un gran ejemplo. La directiva se consternó, porque estoy acá, pues no. Fue un gran ejemplo, tú te vas... Es parte del fútbol. Por eso te digo, Will, y tal vez te habrá pasado, porque el más fácil es para decir, porque no somos un negocio, no somos una mercadería. Detrás de nosotros hay nuevas generaciones, ¿no? Entonces tú, mira, fácil es decir, el arquero se tropieza, cae, gol. Entonces ya, ¿para qué más llevar dos, tres, cuatro jugadores? Pero había jugadores con muchos valores, que a veces en la tribuna, cuando a veces las apuestas eran fuertes, malinterpretan las cosas. Se dejó, se vendió, ¿no? Entonces esa cosita a veces empaña, se echó, decían antes de la palabra. Y el 7 Chalaco, pues, eran clásicos que acérrimos. Y cuando el 7 Chalaco jugamos, me acuerdo, una oportunidad, tribuna llena. Vinieron dos días antes, la directiva nos dijo, ¿saben qué, muchachos? Hay dos jugadores del Chalaco que venían a ofrecerse para ese partido. Pero nosotros somos grandes, y en ese tiempo había grandes dirigentes con muchos valores. Entonces nosotros hemos optado y hemos confiado en ustedes. Entonces, ganando ese partido justamente en el año 80. Entonces nosotros, esa apuesta que se va a dar allá, toda la ganancia va a ser para ustedes. ¡Qué bonito! ¡Fácil! ¿Quiere ganar un partido? Y a esos dos jugadores que eran esenciales, Chalaco, toma. Y no se dio así. La directiva nos conversa, les dijo que no, en ningún momento. Nosotros, ellos confiaron en nosotros y nosotros distribuimos en el terreno de juego. Y me acuerdo que ese partido ganamos. Y ya te imaginas lo que escuché ayer a mi compadre Choco Silva, que después del partido, ya, pero lo que apostaban, caballeros, se matriculaban, tranquilo. Tú no esperabas eso, pero te venía en una forma, pues... Sí, te sacaba más que el contrato. Ese es mi Chueco. O sea, mentiroso, Chueco. Limitado, más suave, porque no te pueden extorsionar. No, sí, había mucha gente así. A veces gente que no apostaba, pero quería el 7, te daba de su bolsillo. Mira, en Sausal había un farmacéutico que cuando Alfredo estaba en Lima, el farmacéutico le pagaba su pasaje para que me iba a jugar. O sea, era tan... Caraguay, un excelente... ¡Sietita de corazón! ¡Hay sietita de corazón! Entonces hay pocos de ellos, ¿no? Es muy lindo, el deporte es muy lindo, te deja mucho recuerdo. Llegaste al lugar. Llegué al lugar, te sigue. Tu paso, cuéntanos de tu paso ya en el lugar, en los Diablos Rojos de Chiclín. Ya, yo vengo de Trujillo, de Santa Rosa, en el año 82. Vengo al Defensor Casagrande, ¿ya? El cariño tanto, fue de la directiva, los tíos García, ¿te acuerdas? Ajá. Me enamoraron tanto de que venga al Defensor Casagrande. Y bueno, tuve la oportunidad de jugar con mi compadre Chato Elguera.
Otra que menos decía, fue una sensación, un gran maestro. Y con Percy Guzmán también. Y de ahí, en el año 84, 85, si mal no recuerdo, pasé al Ugarte. Al Ugarte. Estaba el profesor Flores, de acuerdo, entrenador. Y jugué ahí con Johnny Aponte, había un tal Arroyo de Chicama. ¿Estaba Barreno también ese tiempo? No. ¿Todavía? No. Creo que estaba antes y después vino también, creo que el 87, puedo ver una foto después. ¿Tuviste la oportunidad de jugar en ese tiempo también con Boadía o luego o después? No. No, Boadía estaba en el... creo que ha sido antes, Boadía fue antes. Sí, Boadía fue antes. Porque Johnny antes de ir al Manucci jugó en el Ugarte conmigo. Después yo me quito a Lima y cuando vine ya Johnny estaba en el Manucci. Ya, y cuando yo estaba en el 7 acá, y te conté esa experiencia anterior, ya Olivares fue al Manucci. Entonces son cositas que ahí rápido fueron y por una situación de familia y de lesión a mi rodilla, fui a Lima. Estuve por allá 3 años. Y me recuperé, pero cuando justamente en el Fokker, que yo era ya para ser operado allá, fallece el doctor y me vine acá a casarme. ¿A los cuántos años ya te retiras del fútbol, Gómez? En el fútbol activo me retiro a los 31 o 32 años, así más o menos calculando. Ahí. Había chanchito para rato, ¿no? Había para rato porque yo me sentía con la capacidad. Yo te dije una oportunidad, yo soy Alianza de corazón, pero bonito, ¿me? Sí, pero cuando lo vestí la U de Roma, yo me doy íntegro y campeonamos y lejos. Había muchos muchachos con mucho futuro ahí, grandes jugadores. Cuando campeonas en Roma, ¿estaba Abanto o no? No, él llega después. Pues creo, no estaba. ¿El Gato Álvarez? No, estaba Ulloa, estaba el arquero. ¿Cómo se llama el de Roma? Calín, Manei, grandes jugadores. Y después salían, pues ahí salía Meco, me acuerdo, Meco Gutiérrez, creo que apellida. Estaba Topo, Araujo, me acuerdo. O sea, además con todo por Chapo. Y era muchacho, muchacho, bastante muchacho. Y después habían más todavía muchachos, en este caso Soto Cabanilla, por ejemplo. Soto Cabanilla caminó conmigo en el San Juan. Salió del colegio, yo he sido su profesor en el colegio, lo llevé al San Juan, campeonamos, nos fuimos a Roma, a la U, campeonamos. Este muchacho también tuvo lindas experiencias, ¿no? Y en el fútbol, pues, cooperó, pues. Ya después, ya se integró en varios equipos, también ya maduró bastante. Bien. Lindas anécdotas. Este es el espacio a los grandes exfutbolistas, ¿no? En este caso nos estamos refiriendo nuevamente acá al amigo Gómez. Espacio de los protagonistas de ayer, el programa deportivo de Canal Tele 3. Algunas preguntitas, amigo. ¿Cuál es tu plato favorito? Ah, cabrito, norteño, con su frijol. Sí, ese es uno de los privilegios. Ahí me das veneno, ahí. ¿El mejor equipo del mundo? Barcelona, pero ya me ves con el Atlético de... ¿De Madrid? ¿Equipo nacional? Mi alianza. ¿Equipo local? Mi 7 de junio. 7 de junio, sí. 7 de junio. Las cámaras son tuyas, Chanchito Gómez, para que dirijas a los amigos. Agradezco esta oportunidad que me brindas y bueno, por tus medios tan pronunciados y que llega a toda la comunidad en general, principalmente a aquella juventud. Que este deporte rey es muy lindo, como dijo acá el amigo Will, gran deportista, un gran arquero, con mucha responsabilidad. ¿Cómo me dicen Quique? ¿Quique? Ah, Quique. Ahí tengo otro pueblo para pa Quique. Oye, entonces escúchame. Y le digo que en este espacio hubo una parte que el deporte ahora es una profesión, el fútbol. Hay muchos padres, yo soy profesor en la COPE y veo que muchos padres incentivan, motivan a sus hijos. Porque esta es una profesión. Espero que lo lleven, conlleven, perdure y logren sus objetivos. Muy agradecido, Will, a tu teleaudiencia y a tu medio televisivo. Okay. Fue la entrevista con Jesús Felipe Gómez Cruz, más conocido en el mundo deportivo como el Chanchito Gómez. Estuvo para ustedes Quique Llerena con las cámaras de Helber Abanto.